World Industries. Your number has been logged and traced. A service representative will be with you shortly for remodeling. We at Boot World Industries say thanks. You have a marvelous day. Un creepypasta, cuya historia refiere a alguien que se acababa de mudar a una cabaña, pero que desgraciadamente los contratistas habían hecho mal ciertas cosas. Y que debido a ello, el personaje central tuvo que hacer unas llamadas a gente más competente para arreglar lo que los contratistas habían hecho mal. El número en cuestión era el 630-296-7536, que aseguran se localiza en la ciudad de Lemont, Illinois, en los Estados Unidos. Te dejo el enlace de los creepypastas originales en la descripción del video. El número telefónico ya mencionado dio la idea a alguien que más adelante revelaré para crear la historia creepypasta. Cuando contestan, se escucha una voz femenina, que de acuerdo a la versión original se llama Samantha. Pero no olvidemos que es un creepypasta. En sí, es un creepypasta que carece del sentido de terror. Pero peor aún, aquellos publicadores de videos que quieren hacerlo parecer como algo terrorífico, cuando no lo es. Y más todavía, cuando distorsionan toda la versión del creepypasta, cuando atrofian el contenido real de la historia, eso es más aberrante e infantil. Aseguran que devuelven la llamada, puede ser que sí, ¿y sabes por qué? El dueño de la línea no es otro más que Christopher Bloodworth. Este sujeto creó dicha historia. Sí, el cuento de Bloodworth Industries, que causó polémica en internet y que incluso llegó a convertirse en un culto favorito. Si alguna vez llamaste a ese número y te devolvieron la llamada, era el mismísimo Christopher Bloodworth quien te estaba jugando una broma, usando grabaciones femeninas o masculinas para lograr su cometido. Así que no debes temer nada. Ni tampoco hacer caso de que si llamas tengas cuidado y que vas a estar por tu cuenta. De verdad, ¿ya hay youtubers que desean hacer parecer un creepypasta como real? Una pregunta algo preocupante sería, ¿entretenimiento o poder de manipulación? Son dos cosas muy diferentes. Si llamas no van a matar a nadie ni nada por el estilo. Tampoco debemos entender por remodelación como modificación corporal ilegal o extrema. Eso ya es invento de paranoicos. Tampoco vas a conseguir que te amputen alguna parte del cuerpo para verte más sexy. O sea, imagínate lo que una mente enferma que publique videos puede llegar a causar. Gracias al internet, los niños y los jovencitos de hoy pueden interpretar como cierto algo que es totalmente mentira. Y eso lo único que ocasiona es confusión y un daño en el desarrollo mental de dichos jóvenes. La palabra final la tiene Christopher Bloodworth, el creador de toda esta historia fantástica. Si deseas llamar, no existe ningún riesgo, te lo aseguro.